ustedes, bueno, un saludo muy especial para toda la afición del equipo Copenhague Economy, Bicicletas Gallo. Bueno, gracias a Dios, sí, el día de hoy nos sentimos muy fuertes, ¿verdad? Desde el principio, pues la carrera se estuvo moviendo muy rápida, ¿verdad? Puesto que venían los muchachos seleccionados, ¿verdad? En algún momento de la carrera, pues se dio una fuga en la cual, pues contaba con mi compañero Carlos Villalobos, y bueno, decidimos tirar para adelante. Sabíamos que pues a mitad de carrera había una subida importante con mucho viento que nos beneficiaba, en la cual pues éramos más fuertes que los compañeros de fuga. De ahí que se diera así, propiamente en la subida pues se seleccionó un poco. Al final quedó con Gregory, ¿verdad? Los dos pues teníamos ambiciones, ¿verdad?, por ganar el día de hoy, entonces decidimos tirar entre los dos, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, aquí al final me sentí un poquito más fuerte y pude rematar con más fuerza. Bueno, gracias a Dios, hoy sacamos el triunfo, nos fue bien. Dedicárselo a toda la afición y por supuesto a nuestros patrocinadores, Copia Servidores, Bicicleta Giant. Fue una carrera diferente. En el momento en que venía sola con los juveniles, decidí dedicarme a entrenar un poco de cara a la vuelta. Entonces decidí atacarlos a ver qué pasaba y las cosas salieron bien. Pude llegar sola hasta la meta. Pues es la idea, ¿verdad? Es la idea porque ya vimos que tenemos, pues en el caso mío, hay compañeros bastante fuertes que se merecen estar ahí y bueno, ojalá que esta carrera de preparación, pues a final de carrera podamos tener todos un nivel bastante similar y poder venir a hacer una carrera pues bastante de beneficio para nosotros acá. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. No estoy en buena forma, ahorita estoy empezando a rodar, la semana pasada empecé. Siento que todavía, la verdad, no estoy bien. Ahorita venía ahí y no venía tan mal, un desperfecto mecánico y me quedo más atrás, pero no, lo importante es que me estoy recuperando bien. Creo que tengo que ya, como hicimos, suave un poco, empezar el año tranquilo. Y de cara a llegar bien al centroamericano, que es el objetivo de la Federación de Ciclismo y del país. Juan Carlos, lo primero por partes, ¿algo que le haya quedado del accidente? Que más bien siempre hemos dicho, salió muy bien librado, sin ni siquiera una sola fractura, por dicha, gracias a Dios, pero que más bien sale muy bien librado a pesar de lo aparatoso que fue. ¿Te queda algo? Sí, tengo un poquito de resentía la rodilla, pero no es nada de hueso ni mucho menos, pero sí, me afecta un poquito cuando forzo mucho. Luego que lo que me está afectando un poco más es la muñeca, que de hecho las dos las tenía un toque lisiadas, pero ya ahora la derecha es la que me quedó molestando un poco, pero creo que con el tiempo se me va a ir sanando.